Buenos días a todos, buenos días a la comunidad de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Tenemos una buena noticia para todos los habitantes y para los concesionarios de motos y autos de las islas. Hemos logrado, con la ayuda invaluable de la Secretaría de Movilidad, que se ha fajado, hay que reconocerlo, con el Ministerio de Transporte, y han sacado la resolución 5016 del año 2017, en donde establecen los mecanismos para la asignación de cupos para los autos y motos que puedan entrar a San Andrés. Allí va a haber un tema de equivalencias que va a explicar mejor la secretaria, pero lo más importante para nosotros como gobierno son dos cosas. Lo primero fue que este gobierno hizo un decreto bastante impopular, que fue prohibir la entrada de autos y motos a las islas de San Andrés y Providencia, siguiendo una acción del Tribunal de San Andrés acogiendo. Y lo segundo es que hemos logrado ya volver a lograr el ingreso de vehículos, pero con reposición de vehículos. ¿Qué significa eso? Vamos a chatarrizar vehículos viejos para poder entrar vehículos nuevos. Eso es lo más importante de la norma, tener sentido de pertenencia para San Andrés. Aquí no cabe más auto y más moto. Entra uno, sale uno. Es más, en algunos casos, si lo pintara ella, pueden salir más de lo que entran. Entonces los dejo con la secretaria para que nos explique a fondo, con detalle, cuál es el sentido de la resolución 5016. Como sabemos, tenemos una tutela interpuesta donde el Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés, a través de una medida cautelar, le dice al gobierno: cierre el parque automotor. El gobierno juiciosamente expide un decreto donde se congela la entrada de vehículos a la isla. ¿Cuál era la condición para abrir? La condición era que se reglamentara el artículo 182 del Plan Nacional de Desarrollo. La ley del plan, la ley más importante del país, si se puede decir, establece en el artículo 182 que en el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sería el Ministerio del Transporte, previo concepto favorable del Ministerio de Medio Ambiente, quien reglamentaría la reposición vehicular en el departamento y establecería el mecanismo por el cual se daría esta figura. Entonces empezamos un trabajo conjunto con Ministerio de Medio Ambiente, Planeación, Función Pública y Ministerio de Transporte para articular esta resolución. Existieron varios borradores que fueron socializados con la comunidad hasta que llegamos a un borrador que Medio Ambiente y Transporte pudiesen aprobar. Esto tiene dos componentes: no solamente es el ingreso de vehículos, sino en qué condiciones van a ingresar estos vehículos. San Andrés estamos sobrepoblados no solo de personas sino también de automotores. Entonces la idea de este ingreso es que se haga de manera racional y sostenible. ¿Qué quiere decir? Que en algunos casos, en el mejor de los casos, usted va a sacar un vehículo, pero para entrar otro va a tener que chatarrizar uno que por lo menos funcione. De ahí en adelante las equivalencias van subiendo de 1 a 2, 3, 4. Hay momentos en que tendrías que chatarrizar hasta 12 carros de golf, por ejemplo, para entrar un vehículo. O sea, hay dos condiciones: si yo voy a chatarrizar algo que está funcionando o voy a chatarrizar algo que ya no funciona. Tienen un valor distinto y la tabla de equivalencias así lo va a demostrar. El paso a seguir por la gobernación departamental es oficiar al tribunal, al honorable tribunal contencioso, avisarle, ponerle en conocimiento que ya el Ministerio de Transporte ha reglamentado el artículo como nos lo ordenó para que el tribunal proceda al levantamiento de la medida cautelar. No obstante, ya la Secretaría viene haciendo los instructivos y viene haciendo toda la parte administrativa para lograr la logística de este tema. Creemos que es una resolución que deja contentos a gran parte de la población, porque en el tema ambiental estamos dándole duro a la chatarrización. De pronto no es una medida muy popular para el tema comercial, pero tenemos que acostumbrarnos a que estamos en una isla, que tenemos que racionalizar nuestros automotores, que no cabemos, no hay espacio. Entonces ese es el sentido y el espíritu de esta reglamentación.